vamos a premiar al mejor gol de la última jornada, ¿les parece? ¿Te parece, fiscal? Sí, señor, lo que usted diga. Usted Muy manda. Bien, nos vamos entonces con los cuatro candidatos al mejor gol de la última jornada número 7. Veamos acá los candidatos, los tenemos en pantalla. Tenemos a Kemal Malcolm, César Flores, Michel Mercado y Fernando Clavel. Ahí los cuatro. Vamos a arrancar con el candidato número 1, Kemal Malcolm del Chalate. Y ahí lo tenemos en pantalla. Y lo que platicábamos ayer, ¿no? Fue una jugada colectiva impresionante. Sí. Cuatro toques. Y cómo corre. Y con la marca, con dos rivales marcándole y aún así no lo logran detener. Mirá el paso, esa asistencia. Cuatro toques. Imagínate, contra golpes que en nuestro fútbol no es frecuente. Cuatro toques y gol. Y sabes que eso te esperas de este de Malcolm, ¿no? Esa explosividad y velocidad que tiene un jugador como él. Y ahora pues... le salió un muy buen gol. Fue uno para lograr salir. La jugada de Leonardo Mengíbar es tremenda, el juvenil, porque él limpia el pase para Salazar. Son dos. Salazar tres y Malcolm el cuarto. Cuatro toques para hacer el gol y rompieron. El recurso ese de tirarse. ¿Sí? Fue, sí. Es el gol de la victoria para el Chalate. Muy bien, pasamos al segundo candidato, César Flores del Santa Tecla. Veamos entonces. Buen gol también. Este fue un gol, ¿eh? Buena pared, buen rompimiento. Bueno. Aquí uno. Son lo que aprendió a hacer. ¿Y dónde la coloca, eh? ¡Bum! Golazo. Adentro. Difícil. Se estaba quedando sin ángulo. Sí. Uy, por poquito. Sí, es que ya se estaba quedando sin ángulo. Como debe de ser en el fútbol, al palo contrario. Correcto. Sí. Pero lo complicado es eso, que la pones al palo, pero es que el ángulo, pájaro, o sea. Se estaba quedando sin ángulo. No, pero la idea, aunque no hubiera sido gol, eso era lo que tenía, así tenía que hacer. Así tenía que resolverse. Así claro. Están los libros. Muy bien, nos vamos con el tercer candidato polémico. Sí. Puede ser, Michel Mercado, gol de la victoria para el Alianza. Veamos este gol ante el Platense. La jornada de las paredes. Un gol que se sigue discutiendo hasta la fecha si fue o no fue mano, pero al final pues salió un muy buen gol de Michel, que al final pues logra acomodarla con el hombro, ¿no? Y por eso nosotros decimos que no es mano. Y no mencionamos lo suficiente ayer la asistencia. Nada, es un pase. Un pase fenomenal, vean eso, el toquecito, sí. Por Dios. Y ahí pues la controversia, ¿no? Y la mala marca de los defensas. Es que miren, entre tres se mete. Mira, pecho. ¿Lo ves? Y la velocidad, la rapidez aquí. También. La pelota cae aquí. En esa toma. En esa toma, por eso. Otro se ve como que... Pero por eso nadie reclama. Nadie reclama. Sí, para la polémica, ¿no? Sigue para la polémica. Nos vamos con una semana cuarto podríamos discutirlo. El último, ajá. Yo creo que no. Preguntémosle al portero, que él estaba de frente a ver qué. Tampoco reclamó. Tampoco reclamó. Fernando Clavel del Metapan se lleva el cuarto, la cuarta candidatura de la noche al mejor gol de la jornada. Veamos, por favor. Con el VAR incluido. Con todo y VAR. Buen gol. ¡Bumpa! Ese le pega muy bien. Le rompió las manos al. Yo lo que quiero saber es qué estaban discutiendo en el VAR. No sé si falta en esa jugada. De tan fuerte es que se lo tira donde está él, pero sí. Llevaba le dobló la potencia. Los dedos. Uh-huh. Buen gol. Muy bien, ahí estamos. Bueno. Cuatro candidatos para el mejor gol de la última jornada. 7, fiscal, ¿cómo se vota? En Twitter, Álvaro, como de costumbre, la polémica TCS. Ahí están los cuatro candidatos y las votaciones al final del programa. Vamos a ver quién será el ganador. Muy hermano de Rudy Clavel, por cierto. ¿Perdón? El hermano de Rudy Clavel. Sí, señor. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la Champions, ese tema.